Señoras y señores, sean todos bienvenidos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la gente? Ya estamos en vivo, ya estamos en directo, ya estamos con el live de todos los días. Es Alex Martínez al aire, el show. Así que, pues bueno, les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Empezamos a compartir. Y el día de hoy, bueno, el día de hoy, después de, oigan, anoche, que por cierto ya, ya compartimos en YouTube el programa de ayer, de anoche, que la verdad estuvo buenísimo, ¿eh? A la gente le encantó, muy participativos y toda la onda con nuestra psicóloga de cabecera, psicóloga de terapeuta, iba a decir. ¡Ay! No. Mire, andamos haciendo labor. Mire, nada más contraigo las manos, hombre, qué barbaridad. Pero bueno, andamos haciendo labores. Entonces ya estamos en vivo, estoy compartiendo ya en vivo en el live de Alex Martínez al aire, el show, para que ya el show. Connect, lleva acento, ¿verdad? Entonces es importante. Conéctate. Ok, compartir ahora. Muy bien, ya compartimos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la gente? Oigan, qué gusto, ya es ¿qué día es hoy? ¡Ya es jueves! ¡Ya es jueves, Tachue! ¿Cómo andas, mi Tachue? Ya, mi Tachue de oro, ¿eh? Ya está conectado y toda la banda ya empieza a llegar. Déjame le bajo acá para que no se meta el ruido. Y pues nosotros felices, contentos ya, felices y con tenis, para llevarles toda la diversión y todo el comentario. Hoy hablaremos de un tema importante. Hoy hablaremos de qué hacer con las personas negativas. Ay, 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 esas personas negativas que nada les parece, que todo te critican, que con nada están a gusto, nada les embona. De esas, seguramente tú te has topado con personas de ese tipo. Seguramente. Por ahí conoces a alguien que de todo se queja. De todo se andan quejando. O sea, ¿qué hacer con esas personas? ¿Qué hacer con ese tipo de gente? ¿Cómo reaccionar ante esas situaciones? ¿Tú conoces a alguien? ¿Te has topado con alguien así? ¿Has convivido o convives con alguien así? ¿Te ha tocado? Bueno, queremos saberlo. Ya está listo nuestro WhatsApp también para que nos mandes en este momento tu comentario. Ahí está, ahí está el WhatsApp, 449-113-6929. No sé por qué me gustó ese número de WhatsApp, pero me gustó. 103, dije, ¿qué número quieren? Le dije, este, ¿eh? Mi Tachue dice, saludos mi Alex, aquí ando echando taco, provechito, master, uy, uy, uy. ¿De qué son los tacos? Ah, nomás como pregunta, ¿verdad? Porque yo no he almorzado. Estoy haciendo el ayuno intermitente. Y entonces yo empiezo a comer ya más tardecito. Eso sí, mi cafecito no lo perdono, ¿eh? Café 75. Búsquenlo ahí en redes sociales y compren el suyo, porque es café de especialidad. Está buenísimo, ¿eh? Ay, ay, ay. Entonces, bueno, pues les platico, la gente negativa, la gente que nada les parece. Ay, no, de veras, yo me he topado con tanta gente, pero les voy a platicar mis experiencias de ese tipo de personas, qué es lo que yo hago y cómo manejo esas situaciones, porque de repente te contaminan. Uy, arrocito con chicharrón prensado rojo. Hijo, esos tacos, oigan. Hasta agua se me hizo la boca, mi Tachue. Provechito, mi Tachue. Desayuna y almuerza rico. Esos tacos son una maravilla por la mañana, ¿eh? Yo les voy a decir, yo no como mucho picante. Esa es la realidad, ¿no? Sí que pique rico. Pero conozco gente que le pone salsa al chile. Así. Entonces, anda uno ahí como que, y no te sabe la comida. Se te escalda la lengua. Ya las papilas gustativas no distinguen el sabor. Entonces hay que disfrutar la comida rica. Hay que disfrutar así como que sabroso el asunto, ¿no? Después anda uno enchiladote, todo ya no disfruta. Ya no. Estás, sude y sude.
andas ahí como que... No está padre. Pero el chicharrón rojo prensado me gusta. No está tan picoso. Y luego con arrocito así. Yo sí, eso sí, yo no perdono los frijolitos. La embarradita de frijol, ¿no? Ahí, de, frijoles refritos machucaditos. Una embarradita de frijol. Y luego tu guiso de preferencia. Yo me gusta mucho, por ejemplo, ese tipo de guisaditos como de salchicha, por ejemplo. La papa, la papita, me gusta mucho. De carnita así, la costillita o bien el chicharrón prensado, pero el que menos pica. ¡Ay, ay, ay! ¡Oscar Gutiérrez, saludos! Ahí está, Moni Torres, ya llegó también. Ahí, Moni, ya llegó. Llegó temprano el día de hoy, Moni. Así que, pues bueno, se han topado con gente negativa, se han topado con gente... O sea, es que hay gente que de verdad, yo no sé qué les pasa, qué tienen con la vida, qué daño les hizo el destino o qué trauma traen, que hay mucha gente negativa, que anda navegando por la vida. Hay varios tipos de negatividades, ¿no? Porque hay el negativo que nada le parece, pero que tampoco aporta, ¿no? Que, por ejemplo, ustedes se han de topar por ahí ya las posadas. Van a organizar la posada y ya sea en la familia o en los compañeros de trabajo o entre los amigos que les dicen... Oigan, vamos a preparar tal cosa para la cena. Que vamos a... Que un pavito... Ay, no, pavo, no. Es que... Eso comimos el año pasado. Ah, bueno, entonces una piernita así como que al horno. Un cohete mechado, ¿no? Así rico. No, es que es el puerco. El puerco es... Es bien malo el puerco. Bueno, pues no sé, un espagueti, así como... espagueti lo venden aquí en la esquina, hombre. Que no, algo diferente. Bueno, pues, ¿qué propones? No, lo que ustedes quieran. O sea, son negativos, pero no te aportan tampoco. O sea, dicen, ok, va, no te gusta, está bien. Pero nada te gusta. Nada te gusta. Y luego, cuando le preguntan qué es lo que le gusta, no te aportan. O sea, ¿de qué se trata? Hay gente también... que igual tienen parejas muy negativas, que llega ya un momento en la relación que se vuelve monótona, se vuelve tediosa, se vuelve ya como un disgusto siempre. Cuando estás con la persona que quieres y todo eso y le dices, oye, vamos acá, no, es que no me gusta, es que qué aburrido, mejor nos quedamos, mejor... negativos o negativas. ¿No? Siempre hay uno o siempre hay una que son muy negativos. ¿Tú conoces alguno? ¿Qué tipo de gente te has topado últimamente o que te ha dejado marcado? Porque también hay gente que dices, no manches. Ay, no. Yo, la neta, me he topado con mucha gente en el trabajo, también en la familia. Con amigos, que de repente esa gente negativa llega el momento en que sí te llegan a contaminar, y eso es peligroso. Eso es peligroso porque dicen, por ahí les llaman que son vampiros energéticos. Y tú dices, ay, ¿cómo es eso? ¿Le salen colmillos? Que no. Es gente que te chupa la energía. Que te llegas tú a contaminar de esa actitud, y es increíble porque tú no quieres, obviamente tú no quieres. Pero a veces uno convive mucho con ese tipo de gente. A veces uno convive mucho con ese tipo de personas que dices, no puede ser, o sea, no. Y ya de repente empiezas tú a comportarte igual. Y eso no está padre porque tú traías otra actitud, llegas... Eso es lo peor. Llegas a tu trabajo, llegas a algún lugar, llegas a algún sitio y llegas con toda la actitud. Llegas con toda la alegría, la algarabía, ya llegó, ya es, ¡ay, qué bonito! No, es que... Además que no nos van a dar el aguinaldo. No, pues es que
la gente y empiezan, o gente que también te empieza a hablar mal de otras gentes. Bueno, de otra gente, porque no es gente eso. Gente que te empieza a hablar mal de los otros. Aguas con esas personas, porque dicen que si una persona acostumbra a hablar mal de los demás, llega y te cuenta el chisme y no sé qué, oye que fulanito, oye que fulanita, oye que aquellos, oye que no sé qué. No dudes que cuando tú no estás, también habla de ti. Porque muchas veces te dicen, es que yo confío mucho en ti, tú me inspiras mucha confianza. Yo te voy a contar, pero porque tú me generas la confianza como para platicarte. Pero no le digas a nadie. Y resulta que esa persona es muy probable que también esté hablando mal de ti a tus espaldas. Eso también puede ser negativo. ¿Qué más ustedes podrían definir como una persona negativa? Porque ahí les digo, hay muchas personas negativas. Hay muchas personas que qué barbaridad. De repente te sorprende todo ese tipo de situaciones, de cosas, de que te dices, no puede ser. No puedes, uno llega positivo. Es como cuando, por ejemplo, no sé, pasa mucho. Esto pasa mucho, les voy a decir, que es un ejemplo muy claro es un ejemplo muy claro de que, por ejemplo, los maridos llegan a las casas después de una jornada ardua de trabajo, después de estar trabajando todo el día en la calle o en la oficina o con tu jefe, viendo problemas, resolviendo cosas que a lo mejor ni te tocaban, y X cosa. Y llegas a tu casa, que es tu refugio, que es tu santuario, que es tu lugar confortable, seguro, tranquilo, apacible. Pero ¿qué pasa cuando llega el marido y cómo lo reciben? Ay, de veras, qué bueno que llegaste porque se me descompuso esto, los niños hicieron no sé qué, este no me hizo caso, la llave está goteando. Todo se les ocurre. Y son puras cosas negativas que vas recibiendo, ¿no? Eso hay que hablarlo, muchachos. Hay que hablarlo y decirle, oye, dame media hora, una hora. Recíbeme con alegría. Finge que estás contenta de que llegué. No me molestes en una hora. En una hora no. Media hora si quieres. 20 minutos. 20 minutos. Con eso tengo para como para aclimatarme en mi espacio y toda la onda, ¿no? Pero de repente llegan y les avientan toda la letanía y les avientan todo la lista de cosas que oye, qué barbaridad. Sí está medio fuerte, ¿no? Entonces, no, sí, eso no es negatividad. Hay que recibir como pues no sé, tener algún ritual para recibir a la persona. Porque también, los hombres también, hay personas que llega la mujer de la casa y lleno de reclamos. Pero qué bonito que te recibieran de otra forma. Qué bonito que no sé, montaras un ritual bonito para recibir a la persona. No sé, o sea, algo diferente. Cambiaría mucho, la verdad. Y es que la negatividad también a veces nos traiciona. Porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que somos negativos. No nos damos cuenta, es increíble. ¡Janet! ¡Saludos, Janet! Ya llegó Janet Trujillo. Saluditos. Entonces, yo conozco gente que es muy negativa. Y le voy a decir yo cómo lidio con ese tipo de personas. Porque son cosas que a veces no puedes cambiar y no está en ti cambiarlo. Eso sí es muy importante, que analices y veas la situación, de qué se está viviendo. Quizá la persona es negativa o está en ese momento quejándose de todo porque trae algún problema, porque trae alguna situación difícil. Y todos pasamos por momentos. Y
No está en ti arreglarlo, pero si tú quieres ayudar, lo puedes hacer siempre y cuando no te involucres en esa negatividad. O sea, te puedo ayudar, lo hago con gusto, pero es tu perro y tú lo bañas. O sea, es tu bronca. No es mi bronca. Eso es importante porque muchas veces tomamos partido de eso y nos llega a afectar algo que ni siquiera a nosotros nos toca o no es de nosotros, ¿no? Hay gente que llega enojada por algo y la agarramos con quien se ponga enfrente. Y eso no es válido para los que pues de repente están apacibles o para ti que estás tranquilo y de repente llega alguien y te hace de bronca. ¿Qué te pasa? Pues yo no, ¿qué culpa tengo? ¿No? Es como que... Yo les voy a decir algo. Por ejemplo, cuando algo a mí me molesta, yo me retiro un poco. Sí, a veces... En ese aspecto o sentido soy muy voluble porque no me gusta transmitir cosas negativas. Entonces, si yo sé que estoy enojado, si yo sé que no estoy vibrando en una situación óptima, si yo sé que cualquier... Porque eso es... Lo malo de esto es que te pasa algo negativo, o sea, te pasa algo que no te gusta y eso mismo lo vas... reflejando en otras cosas. Es, por ejemplo, cuando ocurren las broncas en las parejas, ¿no? Resulta que la mujer en casa, pues sí ha tenido mucho trabajo, sus planes que tenía no le salieron porque se quemó el arroz, porque no vino el del gas, porque falló esto, porque los niños hicieron aquello, porque ya los planes se te cambiaron totalmente, ¿no? Pero resulta que llega el hombre y entonces es como que el desahogo y decir, es que esto y el otro, X. La otra persona puede dejar un vaso en la mesa, por ejemplo. Y ese detalle, que es muy sencillo, o decirle, oye, ¿podrías poner su vaso en su lugar? O tomar el vaso y ponerlo en su lugar, que no costaría nada. Pero es como que el pretexto perfecto para desahogarse, para reclamar y para soltar tu frustración, tu coraje, tu desacuerdo con cualquier cosa que te haya pasado y que la otra persona no tenía nada que ver, ¿no? Y así se hacen los grandes problemas. Que dejaste la ropa ahí tirada, que dejaste algo desacomodado, que un zapato está donde no debe de ir. Entonces, uno, externo al problema o a todo lo que trae arrastrando esa persona, dices, se enojó por algo tan sencillo. Esto es nada más de moverlo y ya. O sea, no tendría mayor complicación. No, a ver. Eso ya implica que hay más cosas detrás de eso, ¿no? Que hay más cosas de ahí. Pero bueno, les ha tocado... Cuéntenme si les ha tocado algo negativo, algo que tú dices, no manches. Yo les voy a decir algo. Yo me he topado con gente, trabajado con gente que yo no me explicaba que nada les parecía. Nada les parecía. Es frustrante trabajar con gente así porque lo que tú estás buscando son soluciones. Y las otras personas pareciera que teniendo la solución enfrente, no la quieren tomar. Se complican o nos complicamos mucho. ¡Qué barbaridad! Es de verdad increíble. Oigan, por cierto, les digo que la próxima semana, ayer tuvimos el programa de Soberanos, estuvo muy bueno. La gente se prendió. De hecho, estuvo buenísimo el programa y la gente ahí recibimos buenos comentarios. Pero la próxima semana nos vamos a ir a la calle a transmitir desde la calle y vamos a estar ahí en el Parque Tres Centurias, ahí en la antigua estación de ferrocarril. Ahí vamos a estar el próximo miércoles en vivo a las 8 de la noche, próximo miércoles 14 de diciembre. Vamos a estar en el Parque Tres Centurias, para que no se lo pierdan, ¿eh? Va a estar buenísimo, va a estar sensacional, va a estar increíble.
para que no se lo pierdan, porque pues vamos a convivir un rato, vamos a convivir un ratito ahí. Y toda la onda, ya se acercan las fechas navideñas, entonces pues vamos a ver qué logramos hacer, ¿no? A mí dame qué. No. Hay métodos para quitar lo negativo muy buenos. Muy buenos. Una cachetada ahí. No, no es cierto. No, miren, la violencia no es buena. A veces sí dan ganas. ¿O no, mi querida Aurelia? A veces sí dan ganas. Ya llegó Aurelita también. Dan ganas de... Pero la neta es que no. El chiste de esto es no caer en ese juego. El chiste de esto es no envolverse en esa negatividad. Porque muchas veces sí te exasperas, sí te enojas, sí te... Ay, no, dan ganas de... Esa gente, de veras que es increíble cómo la gente te saca... Es más, pareciera que hay gente que lo que quiere es eso, sacarte de tus casillas. Y no está padre, no está padre. La neta, no. Pero bueno, saludos para todos los negativos. Que un negativo niega que es negativo. Mucha gente niega que es negativo. Y no es tu problema, vuelvo a lo mismo. O sea, ¿cómo manejar esa gente negativa? Primero, no te ganches. Tienes que tener en cuenta, muy en cuenta, que si esa persona está enojada, frustrada, con una actitud negativa, cerrada, que no puedes hablar con esa persona, aléjate. O sea, déjalo. Déjalo que viva su proceso, que haga lo que tenga que hacer, que sea lo que sea, pero que pues ella o él arregle su bronca, ¿no? No te ganches, no tomes cosas personales, ¿no? Porque eso es también muy grave. De repente uno cree que es contra uno y la verdad es que, ok, está negativo. Y a veces todos tenemos momentos, ¿eh? Todos tenemos momentos. O sea, nadie nos salvamos. Nadie nos salvamos porque hay gente que, ay, no, sí, todo bonito. No es cierto. Habrá un momento en que anda uno negativo. Anda uno frustrado porque las cosas no salen como uno quiere. Pero hay que identificar el momento y decir, a ver, no sale, ¿por qué no sale? Por esto y vamos a poner soluciones. Eso es importante, enfocarte a lo que quieres. Y yo les digo, yo me aíslo un poco, me alejo un poco para no transmitir esa negatividad, porque sí se transmite. Si llega una persona así y dices, no, o sea, no es lo que yo quiero, ¿no? Entonces sí está medio... Ay, medio complicado ese tipo de situaciones, porque así como te contaminan, tú también puedes llegar a contaminar a alguien. Sin embargo, de repente sí o no, cuando alguien se enoja, queremos como ayudar y queremos como que, oye, ¿qué te pasa? Se ve mal la persona, enojada, frustrada, diferente, no sé. Y como, ¿qué te pasa? Y la otra persona, no, pues nada, no pasa nada. Pero no quiere compartir eso porque sabe que abrirías una puerta que no está padre abrirla, ¿no? O sea, ya traes toda la emoción ahí atorada. Entonces dices, no quiero regar el tepache. Yo sé que cuando me enojo digo cosas, que eso es otra de las cosas. Cuando uno se enoja, uno dice cosas que a veces no quiere decir o no debería decir. Porque de querer a lo mejor sí quiere sacar todo, pero dices, no debo, ¿por qué? Porque puedo herir, porque puedo lastimar, porque puedo generar otro problema más de los que ya traigo. Y eso es lo que normalmente pasa. Cuando uno anda negativo, uno va como que en efecto dominó, ¿no? Va un problema tras otro. Y dices, pues, a ver, espérame. ¿Cuándo va a parar esto? Esta masacre de negatividad, ¿no? Pero pasa, sucede. Oigan, chequen el programa de ayer, que hablamos acerca de muchas cosas y muchos tips ahí de psicológicos y toda la onda, que es, la mente es muy compleja. Hablábamos de eso ayer, donde la mente nos traiciona y donde la mente nos hace como que
complicarnos y ver cosas que realmente no son o no deberían de ser como son. Está complicado, pero así es, ¿no? Así es. Pero bueno, oigan, entonces ya lo saben, próximo miércoles, 8 de la noche, perdón, próximo miércoles 14, 8 de la noche, 14 de diciembre, 8 de la noche, en el Parque Tres Centurias, vamos a transmitir totalmente en vivo, vamos a hacer el live desde la calle, el programa de Soberanos, para que no se lo pierdan, porque va a estar bien chido. Va a estar chidote, entonces no se lo pueden perder, porque va a estar bueno. Va a estar bueno, agárrense, porque no. Vamos a estar con la gente ahí platicando y toda la onda el miércoles por la noche, para que estén pendientes. Ya no me torturen, por favor. Qué bonito. Oigan, entonces... Pues ya lo saben, no sean negativos. ¿Sí conocen a alguien negativo o no? ¿Qué tipo de negatividad han experimentado ustedes con la gente? Porque les digo también, está el negativo agresivo. Que te reclama... ¡Ay! No. Miren, hay gente que a mí no me gusta ese tipo de cosas. Cuando algo... O sea, hay gente... Que en el súper, por ejemplo, pasa mucho. Siempre, nunca falta esa señora que reclama todo. Todo lo reclama. Nada le parece. Anda. Ay, mira cómo acomodaron esto. Ay, de veras que estos carritos. No. Sí son nuevos, pero pues mira, se mueven mucho. Ay, ya no les cabe nada. Ay, no. Y van quejándose. No. Hace poquito me iba yo así como ya en plan negativo porque y me da risa y ahí les va. De repente a mí me dicen, oye, vamos a ir a un lugar, órale. Pero de repente me dicen, viene más gente, hay que ir por... Yo, ok, cambio de planes. Ya algo no me estaba cuadrando, ¿no? Algo que ya me incomodaba. De alguna manera, porque no era el plan que yo traía. Pero, pues no me habían dicho, ¿no? Y luego, que eso es algo que a mí me saca de onda. Me adapto. Pero de repente me dicen, bueno... Pero antes de ir a ese lugar, vamos a ir a otro lugar. Y yo, pues que yo no tenía como pensado ir a ese lugar. Pero bueno, aparte yo los iba a llevar. Y bueno, que vamos. Y luego, ay, que otra persona que trae broncas con el novio, que ya viene para acá. Dije, no quiero presenciar como momentos incómodos. ¿Qué necesidad tengo, no? Y luego, de que, pues, ¿a qué hora es? No, pues que a las 9, pero... igual y llegamos después. Y yo, ok, pues no vamos a llegar como a la hora que dice. Y yo no entendía. Llegamos al evento y ya estaba empezado. Antes del evento, buscando estacionamiento, ¿no? Cerrado, lleno. Lleno y así. Pero de repente, muy cerca del evento, hay un estacionamiento y va saliendo un coche. Y yo pregunto, oye, ¿tienes cupo? Sí, deja que salga y ahí al fondo hay uno. Y dije, ay, mira, de todo lo negativo que yo ya traía cargando, dije, bueno, ya conseguimos estacionamiento cerca. Fíjense cómo cada cosa, una cosa que ya no me pareció, de repente empezaba a ver las otras cosas de manera negativa. Yo estaba siendo negativo. Y cómo una cosa negativa te predispone a las otras cosas, porque a lo mejor de decir, oye, cambio de planes, va a ir más gente. Y tú vas a ir por ellos. Yo, ok. Yo lo pude haber dicho,
Ok. No vamos a ir allá primero, vamos a ir acá primero. Yo pude haber dicho, bueno, algo diferente. Pero no, yo dije, ah, no lo que... Entonces se fue acumulando. Y luego me estaba estacionando y una de las personas me dice, empezó como... un hombre no puede hacer dos cosas a la vez. Un hombre no puede hacer dos cosas a la vez. Entonces, no, nos hubiéramos estacionado en no sé dónde. Es que hubiéramos no sé qué. Y hubiera como tres, cuatro cosas así en un ratito. Y yo así como concentrándome. ¿Y por qué de reversa? ¿Y por qué lo estacionaste así? ¿Y por qué? Llegó un punto en que me desesperé. Y dije, a ver, dame chancita. Ahorita me dices todo porque me estoy estacionando. Y me dice otra persona, pues es que no pueden hacer dos cosas. Y así es como que... ¡Ah! Ya estaba yo al borde de... ¡Ah! Estaba en modo negativo. Estaba en modo negativo. Yo dije, dame chance, déjame estacionarme. Y ahorita me dices, porque el hubiera, que se nos hubiéramos estacionado allá, ya estamos aquí. Y nos quedó más, o sea, y era el mejor lugar, no había. Pero es que si hubiéramos llegado y si no sé qué, pues ya no pasó, ya. Y yo estaba ya alterado. Pero dije, a ver, de repente hablé muy directo, muy fuerte. No grité ni nada. Pero a ver, dame chancita de estacionarme. Y yo, ay, perdón. Y dije, chin, ya la regué. Porque no me salí de mi equilibrio, digamos. Me sacaron. Y yo, bueno, no me sacaron. Yo me salí porque yo así lo decidí y pude haber decidido otras cosas, ¿no? Todavía llegamos tarde. Y luego nos dimos cuenta que nos tocaba en una zona de ir a ese evento y nos pusimos en un evento, en una zona que no era la de nosotros, pero era mejor. Oye, ¿esto no es lo que compramos? Pues no, pero pues ya estamos aquí. Pues sí, ¿no? Dije, bueno, vamos a disfrutar, vamos a... Ah, no, ya me relajé. Pero la neta, cuando uno está negativo, no disfruta las cosas igual. Entonces hay que liberar todo eso y decir, bueno, que ya pasó, ya. Ya. O sea, si me pongo a hacer recuento de las cosas... No llegamos tan tarde al evento. Fuimos a dos lugares. Nos estacionamos en un lugar muy bueno. Y todavía al final, así como que, oye, vamos a seguirla. Yo, no, yo tengo trabajo, yo me tengo que ir. Ya habíamos como quedado en eso, ¿no? Yo me tengo que ir. Ah, ok, bueno, pues entonces, si quieres, ya, y nosotros vemos cómo nos vamos. Porque yo lo llevaba. Yo, pues es que sí me tengo que ir. Ya habíamos quedado en eso y como me cambiaron otra vez. Y ya, me fui y dije, bueno, ya, y empecé como a hacer mis cosas y todo ese rollo. Pero de repente, y haciendo el recuento, la neta, el primer cambio yo lo pude haber asimilado y pude haber dicho, a ver, no vamos a ser tan negativos. Vamos a disfrutar la noche, vamos a disfrutar el evento, vamos a disfrutar el proceso. Pero yo me puse así como que, ah. Entonces, sí, de repente todos tenemos nuestros momentos. ¿Cuál ha sido como tu momento más así como negativo, digamos? Déjanos tu comentario. Si te has topado. Si te has topado. Eso ya pasa. Bueno, sí, quítemelo negativo. No. No. Sí, no. Entonces. Así la situación, ¿no? De ese tipo de... No. 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 No, sí. Sí, me dicen aquí que... No hay que ser negativos. Esa es la cuestión. Esa es la situación. Que tenemos que encontrar el camino... Liberarnos de esa negatividad. ¿Qué caso tiene? Así. De ver las cosas simples y sencillas. No se ganchen.
no se ganchen la verdad. Si les dicen un mal comentario o algo, sí calan a veces. Sí calan a veces, ¿sí? Hay gente, yo no sé ustedes, pero hay gente que tiene ese toque especial, que tiene esa actitud, esa precisión para, digamos, no sé, como que tiene ese toque para alterarnos. Hay gente que dice las cosas muy natural, pero que se escuchan ofensivas, que no sé, esas cosas que te traigo la ¡Gallo Mares! ¡Saludos! Oye, esa gente que te dice algo, les voy a contar algo. Miren, había gente que de repente a mí me alteraba en la forma de pedir las cosas, por ejemplo. Hay algo que no me explico, que hay gente que dice, por ejemplo, me pasó una vez que yo regularmente fumo. Y había una persona que me pedía cigarros muy seguido. Y llegó un momento en que ya me molestaba. O sea, cualquiera me podía pedir, no había problema. Pero esa persona es muy específico. Tenía una manera de pedirlo que me alteraba. Y era, un cigarrillo. Así como con lástima, como me alteraba. Me acuerdo y digo, así. Había algo que yo no me explicaba por qué específicamente esa persona, porque llegaban otros, oye, ¿no traes uno? Y, sí, órale, aquí hay más. O sea, no tenía problema yo. No era porque no quería compartir. No tengo problema con eso. Por ejemplo, hay otra cosa que cuando, por ejemplo, te piden algo y de repente llegan, mira, está dando. Y llegan como 4 o 5 personas más a pedirte y dices, a ver, no frieguen, ¿no? Y eso me alteraba. Pero esta persona, les voy a contar. Un día, y yo sentí algo y tengo una intuición muy aguda. Y me decía, aquí hay algo. ¿Por qué? No me explicaba por qué me alteraba. Y resulta que un día me dice, ¿cigarrillo no? ¿Cigarrillo? Así, de esa manera que no me gustaba, le dije, ¿por qué me pides si tú traes? No traigo. Le dije, tú traes. Y yo no sabía, pero me imaginaba, porque siempre traía una mochila, que ahí traía. Y le dije, tú traes. Le dije, ¿me pides? Le dije, y yo, sin saber, sospechaba solamente. Había algo que me decía. Neta, nadie me había dicho. Y dice, en la mochila traes. No traigo. Le dije, bueno, si abro la mochila y traes, ¿qué pasa? No, bueno. Y abre la mochila y saca una caja. Y yo, mis sospechas eran verdad. Eso me molestaba mucho. De gente que te pide cuando ellos traen. Y no solamente de eso, o sea, muchas cosas. Por ejemplo, esa gente
que te quiere, pues yo siempre he vendido cosas, siempre, toda mi vida. Y de repente, oye, no sé qué, ¿me vendes esto? Sí, órale, va. Oye, pero te lo pago en tal... Dices, va, no hay problema. Pero resulta que sí tienen para pagar y pueden pagarlo tranquilamente. Pero aparte de que podían pagarlo en ese momento, que tenían dinero o tenían... Porque no eran cosas que tú dices, oye, cuestan 10 mil pesos. O sea, no, eran cosas de 100 pesos si quieres, 150, no sé, X. Tenían para pagarlo, traían el dinero ahí. Pero te sacaban las cosas y luego batallabas para que te pagaran. Batallabas. Entonces, ¿es neta? Yo, oye, ¿qué onda? No, no, dame chance, dame chance, dame chance. Y tú veías que traían dinero. Pero era, no sé por qué esa gente no... Nunca te quería soltar el dinero. Y saben que ese tipo de gente siempre andaba batallando por eso, que no tenían dinero. Aunque tuvieran, no, ya lo tenían todo. O sea, era raro. Era raro y era algo que a mí me molestaba. Y después, y tenían como esa... Les digo que ese toquecito donde te... ¡Ah! Porque aparte te pedían las cosas, porque no solamente caías una vez, decías, bueno, ok, ya. Ya sabes que te pide fiado o te pide a crédito, ¿no? Y que vas a batallar. Pues ya no le vendas. Pero tenían un toque de oye, es que véndemelo. O sea, sí me lo hicieron un par de veces. Dije, ya estuvo. Y después así como que, oye, no sé, traía yo, cambiaba de teléfono. ¿Qué le hiciste al teléfono anterior? Pues ahí está. Véndemelo y te lo voy pagando. Pero con esa labor de convencimiento que tú dices, no puede ser. Y ya yo decía yo, no, pues mira, está muy barato. Va de contado. No, mira, dame chance, te doy una parte y luego... Le dije, mejor júntala. Es más, te lo guardo, júntalo y me lo das todo completo, porque si no, no me sabe. Y ese era mi pretexto de zafarme de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, saludos para toda la banda que se va conectando. Saludos a la gente de YouTube. Me dejaron por ahí también algunos likes. En el canal de YouTube, suscríbanse a Alex Martínez al Aire. Todas las redes sociales son Alex Martínez al Aire. Ahí está el WhatsApp también para que mandes tu mensaje, tu nota de voz, lo que quieras. Y aparte, bueno, les anuncio que vamos a estar transmitiendo desde directamente desde el Parque Tres Centurias el próximo miércoles a las 8 de la noche. En el Parque Tres Centurias, totalmente en vivo, vamos a ir ahí a transmitir desde la antigua estación del ferrocarril. Ahí vamos a andar para que estén ustedes pendientes de esta transmisión que se va a poner buena. Se va a poner buena y lo vamos a hacer más temprano para que tengan oportunidad de llegar, de no irse tan tarde. Un lugar bonito, un lugar padre, un lugar así como coquetón y... que estén ahí pues pendientes, ¿no? De todo lo que vamos a vivir ahí, porque la neta que va a estar bueno el cotorreo, ¿eh? Así que próximo miércoles no se lo pierdan, porque llega el episodio 11 de Soberanos a la calle, al Parque Tres Centurias, y yo creo que ahí vamos a cerrar temporada, porque vamos a preparar escenografía, vamos a preparar nuevo set, vamos a preparar nuevo programa de Soberanos. Viene un concepto muy, 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 muy chido que tienen que ustedes formar parte de él. La neta sí va a estar buenísimo, así que no se lo pueden perder porque esto va a estar de alarido. Va a estar bueno, va a estar bueno. Así que no se lo pueden perder por nada del mundo porque la neta, vamos a vivir bien, la vamos a pasar bien ahí con el nuevo programa de Soberanos y con lo nuevo que traemos también para... Alex Martínez al Aire, el show que ya esté de 2023.
viene con todo y viene muy chido, ¿eh? Viene muy chido, déjenme decirles que sí. Va a estar muy padre y vamos a hacer cosas muy chidas. Ya, yo les dije que el otro año iba a andar de pata de perro. Así que agárrense porque vamos a tener mucho contenido. Vamos a activar los canales de YouTube. Vamos a activar Instagram. Vamos a activar TikTok con todo y con nuevos proyectos. Porque viene también el podcast de Siempre Avanzando. Que ya pueden visitar la página ahí, Siempre Avanzando Oficial. Ahí está la página en Instagram, Siempre Avanzando. Y en Facebook, Siempre Avanzando con Alex Martínez, ¿eh? Así que ese es otro de los proyectos que tenemos ya listos para el próximo año y para que estén preparados porque vamos a tener contenido de todo tipo y contenido muy, muy, muy chido para toda la banda que les va a gustar. Tengo pensado por ahí hacer... ya hay capítulos grabados de Siempre Avanzando. Ya hay algunos capítulos grabados ahí. Ya está muy padre. Y obviamente vamos a tener invitados muy interesantes. Muy, muy interesantes. Para que estén pendientes de todo lo que vamos a estar viviendo y estar por ahí experimentando. Que la neta sí se va a poner buenísimo, ¿eh? La verdad, sí se va a poner bueno. Porque no. De verdad. Tienen que estar ahí muy, muy, muy al tanto de lo que vamos a tener, porque se va a poner interesante, ¿eh? Por lo pronto, bueno, pues ahí está. La próxima semana vamos a estar viviendo ahí intensamente el live en la calle con Soberanos. Ya tantos proyectos, pero bueno, gracias a todos ustedes que nos apoyan y que siguen apoyando las loqueras que hacemos y que vienen más. Vienen más, ya estamos preparando todo. Vamos a trabajar arduamente en eso para que estén ahí pendientes y que todo se vaya dando de manera padre, bonita y todo eso, ¿no? Así que, bueno, saludos para toda la banda que está al pendiente y que está por acá. A ver, vamos a ver. Ay, ya me salí. Ahí estamos. Dice, ok. Ay. Ahí está, déjame. A ver, déjame... Bueno, déjame, le quito el audio acá. Muy bien. Pues bueno, entonces, saludando a toda la banda que está también bien al pendiente de todos los programas que ya vamos a... todos los capítulos, ya vamos en el capítulo 54, increíble. Episodio 54 de este, que es el programa de Alex Martínez al aire del show. Gracias a la gente que ha estado con nosotros durante estos 54 programas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Imagínense nada más, 54 programas. Entonces, pues ahí vamos. Avanzándole y compartiendo con todos ustedes todo esto. Los temas y los programas. Va a estar... No. ¡Qué barbaridad! De verdad que, oye, sí es bastantito, ¿eh? Ya, 54 programas. Y vamos a estar subiendo, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho durante estos 54 programas, que la neta sí se ha puesto bueno, ¿eh? La neta sí hemos, no, así como no, ¿cómo no? Hay dos, tres cositas ahí que les voy a compartir después y que vamos a estar ahí con toda la gente compartiendo y disfrutando y llevándoles a través de las redes sociales. ¡Qué barbaridad, oye! ¡Impresionante! Todo lo que estamos viviendo, ¿eh? Así que, pues bueno, pendientes de esto y de muchísimo más que vamos a estar compartiendo con todos ustedes a lo largo de este 2023 que ya está por llegar. Ya faltan veintitantos, tres semanas. Y se nos va el año. Así que, pues bueno, aprovechen. Aprovechen. Todavía hay chance de hacer los últimos propósitos del año. Todavía tenemos oportunidad de cumplir esos deseos que de repente mucha gente tenía pensado. Todavía hay chance. La dieta sí ya no. Es así, ¿para qué le movemos? Ya esa para el otro año. Sí, pero ya, ahorita. Ya es muy tarde. Ya vamos, ya atrasadones y toda la onda, ¿no? Pero sí, prepárense. Porque se va a poner bueno. Este agasajo, ¿eh? Se va a poner buenísimo. Por lo pronto, bueno, pues ya nos vamos.
Ya nos despedimos, señoras y señores, pero les dejamos este programa en YouTube. Ya en unos instantes se sube. Va para arriba en Alex Martínez al aire. Todas nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, obviamente, es Alex Martínez al aire. Todo junto y en minúsculas, Alex Martínez al aire. Para que estén ahí al pendiente de todo lo que vamos a compartirles y a vivir con ustedes. ¿Va? Muy bien. Bueno, pues nos vamos, nos despedimos. Cuídense mucho. Hay mucho que hacer. Ya tenemos grabaciones, ya tenemos entregas, ya tenemos listo todo. Hoy es un día movidito, pero de esos días ricos, de esos días sabrosos, de esos días moviditos como nos gusta, ¿no? Así que, pues bueno, pásenla bonito. Cuídense mucho, que tengan ustedes un excelente juevesito. No se pierdan próximo miércoles 8 de la noche. Ahí en el Parque Tres Centurias vamos a transmitir totalmente en vivo, para que no se lo pierdan. Va a estar increíble, va a estar sensacional todo lo que vamos a hacer, para que estén ahí pendientes y se la pasen chido, ¿ok? Muy bien. Bueno, ya nos vamos. Gracias a toda la gente que se conectó y a toda la gente también que ve el programa en repetición. Les enviamos un saludo grande y especial. Que nos dejen sus comentarios. Déjenos sus comentarios ahí también. Que los leemos, todos los leemos y nos da un gusto enorme. Que nos lleguen comentarios, que nos lleguen sugerencias también. Que nos digan qué les gusta, qué no les gusta. Y todo eso nos ayuda a crecer también para meterle más. Por lo pronto, bueno, nos vamos. Gracias, pásenla increíble. Cuídense mucho y adiós. ¡Vámonos! ¡Adiós!